La bomba está instalada. Apuesto a que nos vemos rudos con nuestras armas. Vayamos lo más rápido que podamos. El helicóptero es nuestra única salida de aquí. ¡Hay un dron! ¡Abran fuego! ¡Cuidado! ¡Un dron! ¡Cúbranme! ¡Recargando! ¡Un dron! ¡Fuera! Vamos a darle una oportunidad. ¡Dron derribado! ¡La bomba detonará pronto! Todo despejado. ¡Contacto! ¡La bomba está a punto de explotar! ¡Ahí está! ¡Mira tú! ¡Rechazado, destruido! Eso es. ¡Me atacan! ¡Un rechazado menos! ¡Sigamos adelante! ¡Hijo! ¡Morderás el polvo! ¡Recargando! ¡Hay un dron! Sin municiones. ¡Enemigo destruido! ¡Sí! ¡Duele! ¡Está lista! Como cuando uno se levanta con una resaca terrible, ¿verdad?
podrán ver, se trabó el juego. Vieron desde principio a final las fallas que ha tenido, o sea, de que estoy intentando jugar escape. En la primera vieron, entramos, supuestamente entramos tres, y tardó, o sea, cuando empecé a transmitir la carga de la ventana para iniciar el juego, tardó un buen. Después de eso ya vieron, éramos dos. Se fue. La siguiente partida lo mismo. Tardó un buen en entrar al juego. Cuando entré, pues era yo el único que estaba dentro del juego. Me salí y ahorita quise jugar y ya veo, encontró jugadores. Y a la hora de que va a continuar, que va a cargar, ahí se quedó en la pantalla donde ven a Mac. Esto es algo que no me gustó desde que vi la semana pasada las transmisiones de este Canadá, ¿no? Que quisieron, ¿no? Entre los youtubers que llevaron, gente que famosa influencers. Influencers se dice, ¿no? Bueno, al ver que mostraron este modo de escape, Pablo, si quieres jugarlo en privada, no puedes hacerlo. Sí puedes jugarlo, pero no te inserta a dos pinches bots para que te estorben o te ayuden, aunque sea, para que distraigan a los enemigos. ¿Tú quieres jugar la partida? Estás solo. Y si le pones la dificultad cualquiera, o sea, eso me parece molesto. Y eso se está viendo ahorita. Lo mismo. Primero a mí no me gustó que el modo en sí sea de tres jugadores. Yo esperaba los, aunque sea cuatro o los cinco típicos, ¿no? Pero algo, si quisieran hacer evolucionar la franquicia, el juego, esto de cinco jugadores ya está obsoleto. Habrían de hacerlo de 6, 7, incluso de 8. Y no solo en este modo, también en los demás modos de versus, de competitivo y tal rollo. No sé, eso lo estoy dejando así grabando para que vean que no está fallando. O sea, ya pasaron como 5 o 6 minutos desde que se quedó en la ventana esta. Es increíble. Ojalá ya lo corrijan. Porque ya ven en la mañana, en la madrugada, pues lo mismo. No podías ni entrar a los menús de escape. Te decía error de conexión. Cuando ya había salido. Esa. Ya. Este error. Bien, solo me sacó. Yo no moví nada. Porque de hecho, antes de encender mi micrófono, pues empecé a mover algo para que saliera. Y eso también es un error del juego. Debe tener las pestañitas que tiene abajo, igual, para poder hacer algo, para salir. Te voy a ver, solo se salió. Voy a parar este y voy a volver a grabar. A ver si ya se puede hacer algo decente en este pinche modo. Y sí, porque quería usar a Sarah Connor y no puedo, porque los fulanos de mi equipo ya la tienen. Y el combo en el anterior juego, partida, quien lo tenía, se salió del juego. Qué chiste. Y es lo que me molesta igual que, o sea, se va y no sustituye el propio juego de esta madre con un bot. Se va, te chingaste. Es lo mismo si se va su otro compañero, te queda solo. Es una mamada. Personalmente es una mamada.